a Santiago y a Quilpué se fueron, respectivamente, el Premio de Honor y el Premio del Litoral, otorgados en la versión número 36 del Concurso Nacional de Arte Joven, organizado por la Universidad de Valparaíso. La ceremonia de premiación e inauguración de la muestra de obras seleccionadas y premiadas tuvo lugar este lunes en el Centro de Extensión UV. La muestra estará abierta al público hasta el viernes 19 de diciembre en la Sala El Farol, ubicada en Blanco 1113. El jurado, integrado por Rodrigo Coll, Marco Molina y Samuel Toro, otorgó el Premio de Honor Universidad de Valparaíso, consistente en 4 millones de pesos, a la santiaguina Paula Belmar por su pintura Duerme Profundo. La verdad fue una sorpresa, completamente sorpresa. Sí, cuando me llamaron ya sí, no voy a estar más contenta. Me gustaría destinar la mayor cantidad de la plata a seguir estudiando arte o haciendo cursos, material en el fondo, porque yo creo que para eso es el premio. Encuentro que este premio es excelente. El fomento de las artes visuales emergentes en Chile es muy poco. Y hay mucho artista visual joven muy bueno, muy capaz. Y lamentablemente ahí es difícil. Difícil optar a estar en galerías, difícil. En el fondo, vivir es prácticamente imposible. Entonces, estos premios fomentan el desarrollo cultural. Y eso mismo da un espaldarazo a todos los artistas emergentes para que puedan seguir con lo que les gusta. El segundo premio, denominado Del Litoral, consistente en 3 millones de pesos y aportado por el Banco de Chile, fue para Alberto Riveros por su escultura Nudo Ciego. No me lo esperaba, así que cuando me llamaron fue una sorpresa muy grande, así que muy contento por el premio y todo. Yo tengo mi taller en Quilpué, soy de Quilpué, y pienso y agrandarlo y implementarlo con más herramientas y todo ese asunto para seguir haciendo más escultura y que esto crezca más. Trabajo mayormente con la madera, es lo que se me ha hecho bien y que se ha comportado bien. Bueno, como dicen lo del material, yo en todas partes donde veo encuentro como que lo recupero y todo. En particular, este es un árbol urbano que me lo pasó la municipalidad de Quilpué, en ese tiempo poda, y me lo recuperé, así que súper bien. El jurado otorgó además 15 menciones honrosas, consistentes en diplomas, en las menciones de grabado, pintura, técnica mixta, tridimensional, gráfica, fotografía y escultura. La ceremonia fue encabezada por el rector Aldo Valle, el presidente de la Junta Directiva Gerardo Donoso, el secretario general Osvaldo Corrales, el director de Extensión y Comunicaciones David Carrillo, el curador del concurso Rafael Molina y el decano de Medicina Antonio Orellana, además del director del Museo Baburiza y autoridades del Banco de Chile. El rector Aldo Valle destacó el espacio que el concurso de Arte Joven ofrece a los artistas. Arte Joven es precisamente una invitación a que las personas que cultivan talentos artísticos como la pintura, la escultura y otros puedan tener en este concurso una oportunidad, un espacio para expresar, no poner a prueba, sino que expresar ese talento que es siempre, a su vez, una manifestación de la vida interior, ¿no? Una manifestación de la subjetividad, dije yo. Y es muy importante que una universidad pública haga este esfuerzo, como lo ha hecho la Universidad de Valparaíso ya por 36 años. La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 19 horas con entrada liberada.